Paso largo, buscándolo a Alejandro Martín Koenig. Le ganó la posición a Ortola. Esta es buena, esta me gusta. El derechazo, el cierre del número 2, Roberto Ayala. El saque desde la esquina a favor de Talleres. El primero de la tarde, a los sector izquierdo del ataque de Talleres. Da Silva, otra vez con Barrios. El centro cruzado, va Koenig. Salió besando el travesaño. Sorprendió a todos Alejandro Martín Koenig y los defensores. Ayala y Turdó se quedaron mirando una postal. Y el número 9 albiazul, ahí lo va a ver de nuevo. La apertura para Barrios, el centro del paraguayo. Y Koenig que le gana a todos por arriba, muy cerca. Clarísima oportunidad de Talleres. Agárratela. El centro pasado, Pobersnik por arriba, Irusta que le ganó al delantero y en dos tiempos se quedó con la pelota allá arriba para tranquilidad de todos aquí en el estadio. La búsqueda de Koenig, le pegó el zurdazo. Por abajo, de primera, vivísimo el 9 de Talleres. Burgos muy atento, muy cerca del primer palo. Y la gente que empieza a creer. Además había que sorprender a un arquero que estaba bastante jugado, bastante adelantado. Se la llevó Koenig. Esta es buena. El centro pasado para Zárate. ¡Cabezazo, Burgos! ¡Ay, por Dios! El número uno de Ferro, el pelado Burgos, que se quedó con el gol en la mano. Segunda oportunidad clara que tuvo Talleres. Ahí se va. Koenig, el centro, el cabezazo de Zárate. Bien el arquero Burgos. Segunda ocasión que ya tuvo Talleres. Koenig. El derechazo del 9. Burgos abajo. Que se queda manso y tranquilo con la bola. Allí está Benítez para pegarle. El rebote en Burgos que no pudo. Koenig que apretaba y en dos tiempos el arquero se quedó con la pelota. Nuevo sofocón. Ahí lo ve, el chino que le pega desde muy lejos. Burgos que no retiene, que ni que va a buscar. Y el arquero que se queda finalmente con la pelota. El saque vale. Lateral. Mientras un pequeño grupo, parecen los Simpsons, la familia de Ferrocarril Oeste, que está en la tribuna sur del Estadio Córdoba. El cambio para Galeto. El 5 que le pega. Quiso sorprender por arriba del techo del arco de Burgos. Quiero rescatar un jugador en Talleres, el número 3 Barrios, con claridad cuando sube. Allí va Barrios, el toque para Fornero, esta es buena, esta me gusta, le pegó Fornero, ¡oh! El rebote de Burgos y nadie que fuera a buscar. El despeje finalmente de Ortolá y Talleres, otra vez que insiste, Schaffer para Koenig. El intento del número 9 albiazul. Atención para la gente de Talleres. Molina para pegarle en el tiro de esquina. La duda de Irusta en la área. Raya. Salvó en la raya el paraguayo Teófilo Barrios ese frentazo espectacular de un hombre de Ferro que no pudimos advertir quién era. Ahí lo vamos a ver de nuevo. El número 2. Roberto Ayala llegó limpio, solo allá arriba, le ganó a todos. Galeto y la contra, allí va Koenig. Esta puede ser buena. El centro de Koenig, entró el chino Benítez. La pelota entró por abajo. Fornero. El cambio para el chino Benítez. Ortolá que cierra, se equivocó, puede ser. Lo tocaron a Benítez, penal. Dice el árbitro Francisco La Molina a los 18 minutos de este segundo tiempo. El error en el fondo de Ferro obligó a que el número 3, Miguel Ortolá, lo tomara el chino Benítez, que iba a buscar esa pelota que estaba sin dueño en el área de Ferro. El árbitro La Molina muy cerca dijo, eso es penal, acá y en la China. Muy buena oportunidad para Talleres. Nadie protestó. Porque la falta existió, viene el árbitro La Molina y va a ser Koenig. Penal para Talleres a los 18 minutos de este segundo tiempo. El número 9 albiazul, Alejandro Martín Koenig,
mientras La Molina le dice a Burgos, no se me adelante, señor. Esta es muy buena para Talleres. Allí va Kenny. ¡Gol! ¡Gol! De Talleres. Y el goleador albiazul, Alejandro Martín Kenny. Ante el delirio de la hinchada de Talleres. Ahí está la repetición. El zurdazo al palo izquierdo de Burgos, que fue a buscar al otro palo. Y la gente que delira en la tribuna. 1-0 para Talleres. Frente a Ferro, mírelo, gócelo de nuevo. Con alma, corazón y vida le pegó Kenny y el 1-0. Ahora hay que presionar Talleres, ahí está el chino, me gusta, grítelo, grítelo. El chino que se va, el centro atrás, la llegada, gol. Hubo una mano, La Molina muy cerca, dice que ese gol no vale, está anulado. El intento del número 8, Alejandro Rivadero, el Panchito, quiso hacer la de Diego Maradona con la mano de Dios. Ahí lo vimos, muy claro, muy buena la del chino. Lo dejó en el camino a Burgos, el centro atrás y el Panchito con la mano. La Molina muy cerca dijo no, mírelo de nuevo, sáquese la duda. A ver, el centro del chino y el Pancho con el manotazo de su mano derecha. Turdo. Talleres que presiona en la salida. El intento de Kenny por sorprender. Por arriba estaba adelantado Burgos, que tuvo que retroceder maltrecho. El cachetazo y el tiro de esquina para Talleres. Ferro que busca. Allí está por Rick. Le quedó para Forte. ¡Gol! ¡Gol! Ferrocarril Oeste a los 29 de esta segunda parte. Forte que iba en ataque. Lo buscaron a Poversnik. El grandote que aguantó. El grandote que tocó. Ahí está. El rebote en el chino Benítez. El toque de Poversnik. Y ante la salida del mono Irusta, el número 11, José Forte, dice que aquí en el Estadio Córdoba las cosas entre Talleres y Ferro están 1-1. Qué cosa que tiene el fútbol, ¿no? Y estos equipos cordobeses que siguen regalando la posibilidad de sus rivales. No saben aguantar un resultado, no saben manejarlo. Y por eso otra vez la complicación, otra vez a tratar de buscar la ventaja. Y ahora sí, la desesperación. La búsqueda de Forte. El centro por abajo, Irusta en el primer palo que se queda con la pelota. Buen trabajo en todos los sectores del número 11, Forte. De este segundo tiempo. 1-1. Allá la que gana por arriba, le quedó a Kenny, el zurdazo. La pelota que pegó en el techo del arco de Germán Burgos, el 1 de Ferro. Saque de y final de este partido, el árbitro Francisco La Molina acaba de ordenar el cierre de este encuentro entre Talleres y Ferrocarril Oeste, que dejó un saldo de empate en un gol por bando. Alejandro Martín Koenig, el gol de Talleres de penal. El empate de Ferro, el número 11, José Forte.